La princesa británica, Maud de Gales, nació el 26 de noviembre de 1869 en Marlborough House, en Londres, siendo la quinta y última hija de los entonces príncipes de Gales, Eduardo y Alejandra, herederos al trono británico. Fue bautizada con los nombres de Maud Charlotte Mary Victoria, en la misma residencia en la que nació, por John Jackson, obispo de Londres. El 24 de diciembre de 1869. Maud era uno de los nombres de su tía, la princesa Alicia, gran duquesa de Hesse. Era la favorita de su padre y pese al carácter libertino de este, Maud creció en un ambiente alegre. El príncipe Eduardo creía que era mejor que los niños fueran criados por su madre y dejaba la mayor parte de esta responsabilidad a su esposa. Alejandra, que adoraba a sus hijos, estaba más que feliz de asumir esta tarea. Algunos dicen que fue demasiado protectora, lo que impidió que sus hijos se independizaran y estuvieran preparados para la vida adulta. Parte de su infancia la pasó junto a sus hermanos, en la casa de campo de Sandringham House, en Norfolk. También fue en Sandringham donde el último hijo de Alejandra y Eduardo, el príncipe Alexander, Nació prematuramente el 6 de abril de 1871. Lamentablemente, murió solo un día después. Probablemente Maud era demasiado pequeña para recordarlo, pero aún así, la muerte de su hermano debió haber sido una presencia dolorosa en la vida de su familia durante sus años de formación. Los niños galeses tenían tutores privados, que los preparaban para sus deberes reales. Además de las asignaturas más tradicionales, a Maud se le enseñó danza y equitación. La princesa Alejandra era una pintora muy capaz y Maud absorbió las habilidades creativas de su madre. Ella pintó, talló en madera y tocó el piano. Asiduamente visitaban Balmoral en Escocia. A pesar del esplendor absoluto de las tierras altas de Escocia, los niños odiaban Balmoral y las costumbres estrictas de su abuela. La reina Victoria. Según Alejandra, Mod pataleaba cada vez que tenían que ir. La reina Victoria a menudo desaprobaba el comportamiento de sus nietos de gales, considerando que se portaban mal. Pasaban las vacaciones estivales en Dinamarca, con la familia de su madre, que era de allí. Mod y sus hermanos jugaron con sus primos, y forjaron fuertes lazos familiares. Era una niña tímida y rehacia a hablar cuando estaba fuera de su círculo familiar se la consideraba reservada le encantaban las bromas y a pesar de su pequeño tamaño tenía mucha energía maud no fue nunca especialmente bella y como pronto mostró su afición por el deporte su familia la veía poco femenina lo que la llevó a ser apodada en la familia como harry apodo que le dio su madre alejandra y que la siguió hasta la edad adulta sin embargo, su gusto por los vestidos y la moda le confirieron un marcado carácter femenino, y siendo joven, fue envidiada por su fina cintura. Se dice que Mod fue la primera princesa británica a la que se vio ir en bicicleta en público. A la reina Victoria esto no le hacía gracia. A la monarca le preocupaba que Mod se arriesgara a mostrar sus piernas en el proceso. Se dice que Mod respondió. Pero, abuela, si todo el mundo sabe que tengo piernas. Desde muy temprana edad, la princesa amaba a los animales, especialmente caballos y perros. Siempre estuvieron presentes en su vida. Cuando tenía diez años, su profesora de equitación dijo que era la mejor alumna que había tenido. Cabalgó por la finca de Sandringham como si no hubiera un mañana. Se enamoró del príncipe Francisco de Teck. Pero él no estaba interesado en ella. Fue durante sus vacaciones en Dinamarca cuando Mod conoció a su futuro esposo, su primo, el apuesto príncipe Carlos de Dinamarca. La familia no puso impedimento para esta unión. La pareja se casó en la capilla privada del Palacio de Buckingham el 22 de julio de 1896. Su abuela Victoria, ya mayor, no dudó en regalarle el vestido nupcial. Mod lució radiante ese día, con la tiara de diamantes y perlas, obsequio de sus padres. Él tenía 24 años y ella cumplió 27 cuatro meses después, una edad tardía para contraer nupcias en ese momento. Se sabe que tuvo muchos problemas para quedarse embarazada. Esta fue la última boda a la que asistió su abuela, la reina Victoria. El príncipe Carlos. Era el segundo hijo del príncipe heredero Federico de Dinamarca, el hermano mayor de su madre Alejandra. La pareja recibió Appleton House en Sandringham Estate para que sirviera como residencia de campo para sus frecuentes visitas a Inglaterra. El único hijo de la pareja, el príncipe Alejandro de Dinamarca, nació allí el 2 de julio de 1903. El príncipe Carlos, Sirvió como oficial en la Marina danesa y la familia vivió principalmente en Copenhague, Dinamarca, hasta 1905. Pero la princesa se aburría en su nueva patria y nunca le gustó Dinamarca. En junio de ese año, el Parlamento noruego disolvió la Unión de Noruega con la vecina Suecia y eligió ofrecer la corona de Noruega al príncipe Carlos. El hecho de que la princesa Mod fuera hija del monarca gobernante del Reino Unido fue un factor influyente en la decisión de ofrecer al príncipe Carlos el trono noruego. Carlos aceptó el trono, adoptando el nombre de Haakon VII, en honor a los reyes noruegos anteriores, mientras que su hijo tomó el nombre de príncipe heredero Olaf. De esta forma, el matrimonio se convirtió en los primeros reyes de Noruega. Desde 1319, la familia llegó a su nuevo país el 25 de noviembre de 1905. El rey Haakon VII y la reina Maud fueron coronados en una ceremonia en la catedral de Nidaros en Trondheim el 22 de junio de 1906. Maud estaba espléndida. Vistió una casaca de flores y lazos, perlas y lentejuelas sobre dorados realizada por la Casa Británica Vernon y una reconocida modista noruega. Según explicaba The Guardian, el traje de la coronación era una obra maestra de costura y política. Entre las joyas destacaba la impresionante estrella de la Orden de la India, que diseñó el príncipe Alberto, gran apasionado de las alhajas, para la Reina Victoria, además de varios broches de diamantes y perlas. Aunque el protagonismo se lo llevó la espectacular gargantilla de diamantes, dispuestos en forma de red. Incluso después de establecerse en Noruega, Maud siguió considerando a Gran Bretaña como su verdadero hogar y visitaba a su familia allí todos los años con estancias prolongadas. Los monarcas fijaron su residencia en el Palacio de Kongsetan, con vistas a Oslo, la capital de la nación. Aquí Maud hizo plantar un jardín inglés. Sin embargo, y a pesar de su amor a Reino Unido, crió a su hijo como noruego y la reina hizo un esfuerzo por aprender el idioma, aunque le resultó muy difícil, y nunca lo llegó a dominar. Durante sus primeros años en Noruega, ella y su esposo fueron fotografiados con los trajes regionales e intentaron adaptarse a las costumbres del país. La reina además llegó a recibir clases de esquí para compartir la afición de los noruegos por este deporte, ganándose de esta forma el cariño de sus súbditos. Mod era en muchos sentidos una persona reservada, y en público a menudo parecía tímida. Sin embargo, en privado era conocida por ser cálida y vivaz. Disfrutó de actividades al aire libre, pasaba mucho tiempo montando, paseando a sus perros, o bailando. La reina tenía muchos compromisos oficiales que cumplir y era conocida por estar siempre exquisitamente vestida. Su pueblo se sentía orgulloso de ella. La reina Mod llegaría a formarse un armario con las creaciones de los modistos europeos más relevantes de la época. Rara vez adquiría ropa en Noruega, sino que era suministrada principalmente por firmas británicas y francesas. A la reina no le gustaba la representación, pero actuaba su rol como soberana consorte con gran cuidado, apareciendo perfecta, dando una imagen de grandeza real. Su vestuario tenía que reflejar su nuevo papel público, ya que cumplía deberes oficiales en su país y en el extranjero, así que cambiaba de ropa hasta cuatro veces por día, y cuando viajaba, lo hacía con cincuenta maletas llenas de vestidos, trajes, sombreros y zapatos. El rosa fue uno de los colores favoritos de la reina, aunque también le gustaban los tonos brillantes. Su vestuario excepcionalmente elegante, en el más puro espíritu libre en los años 20 y 30. Aunque su debilidad por la moda ocupa gran parte de la biografía de la reina, lo cierto es que Mott desarrolló un talento como fotógrafa nada desdeñable, afición que heredó de su madre. A lo largo de su vida, completó varios álbumes con fotografías de ella misma y sus conocidos. La reina llevó a cabo gran parte de su trabajo fuera del ojo público, realizó una variedad de actividades sociales y culturales y se dedicó a apoyar causas benéficas. Fue un tiempo marcado por el despegue industrial y la creación de centrales hidroeléctricas que convirtieron Noruega en un país liberal y moderno. En 1913, las mujeres consiguieron el derecho al sufragio y la reina Maud se alegró de esta conquista. Cuando el asesinato de Sarajevo desencadenó el estallido de la Primera Guerra Mundial, Noruega supo mantenerse neutral en el conflicto, pese a las fuertes presiones que recibieron para inclinarse por la Triple Entente. En 1914, la reina tomó la iniciativa de establecer un fondo a su nombre para ayudar a personas en circunstancias extremadamente difíciles después de la guerra, recogía medicamentos, alimentos y ropa para los pobres, y especialmente para las madres solteras. Mod sufrió terriblemente por el asesinato de sus parientes, la familia imperial rusa en Ekaterimburgo. Terminada la guerra, comenzó en Noruega un periodo marcado por las luchas obreras y el crecimiento de la izquierda los monarcas fueron siempre firmes defensores de posiciones liberales. La vida familiar de Maud fue su bendición, ensombrecida por el hecho de no haber tenido más hijos. Su hijo Olaf encontró la felicidad en el matrimonio con la princesa Marta de Suecia y Maud se convirtió en una abuela cariñosa para sus tres nietos. La última aparición pública de la reina Maud en Gran Bretaña fue cuando asistió a la coronación en la Abadía de Westminster de su sobrino, el rey Jorge VI y su esposa Elizabeth, en mayo de 1937. Mod visitó su Inglaterra natal por última vez en octubre de 1938 para visitar a sus parientes, que los últimos años habían sufrido la muerte del rey Jorge V y su hermana, la princesa Toria, así como la abdicación de Eduardo VIII, su sobrino. A pesar de haber llevado una vida con muchos problemas físicos, producto de no haberse podido adaptar nunca al clima nórdico, fue una mujer muy activa y entusiasta. Lució siempre una buena figura. Al principio se quedó en Sandringham, pero luego se mudó a un hotel en el West End de Londres. Se enfermó y fue ingresada en un asilo de ancianos. Después de una radiografía, se decidió que debía realizarse una operación abdominal el 16 de noviembre de 1938. Su hijo y su esposo se apresuraron desde Noruega para estar junto a su cama. Aunque sobrevivió a la cirugía, Mod murió inesperadamente de insuficiencia cardíaca en Appleton House la noche del 20 de noviembre de 1938, con 68 años, seis días antes de cumplir los 69 y en el decimotercer aniversario de la muerte de su madre, la reina Alejandra. Ella quería ser enterrada en Inglaterra. Su cuerpo yació en la residencia de Molvorach House, pero como reina de Noruega, debía ser enterrada allí. Sus restos se colocaron a bordo del buque noruego Royal Teuk para ser trasladados. La reina Maud. Fue enterrada en el Mausoleo Real del Castillo de Akerses, en Oslo. Los homenajes rendidos en Inglaterra también fueron muy conmovedores. Su esposo permaneció en el trono hasta 1957, después de haberse negado a entregar su país a las garras del nazismo. El hijo de Mod, el príncipe heredero de Noruega, sucedió a su padre como rey Olav V. Mod fue la última hija de la bellísima reina Alejandra de Inglaterra. La última princesa británica que fue reina de una nación extranjera. Una reina de moda, estilo y elegancia. La última princesa susurrante. Si te ha gustado este vídeo, no dudes suscribirte a mi canal. Activa la campanita. Para ser notificado cada vez que haga una nueva publicación, también me podrás encontrar en las redes sociales de Facebook e Instagram. Nos vemos en el próximo vídeo.